Hola, 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 muy buenas tardes, muy buenos días, amigos de Diario La Prensa y amigos de Diario El Heraldo. Les damos la bienvenida el día de hoy a nuestra segunda conferencia magistral, esto con motivo del Bicentenario de Independencia de Honduras, 200 años de independencia y las marcas líderes llevándoles pues a todos ustedes análisis en diversas áreas que creemos son de suma importancia para nuestro país y para el futuro de nuestra nación. Hoy con un invitado muy, pero muy especial a quien doy la bienvenida, es el doctor Dante Mossi. Él es el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien nos acompaña el día de hoy para analizar el tema del empleo, la economía y el futuro de Honduras. Hay que recordar que a partir del 1 de diciembre del 2018, el doctor Dante Mossi, de nacionalidad hondureña, desempeña el cargo de presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Es la máxima autoridad de la Administración Superior y el representante legal de la institución. El doctor Mossi posee un doctorado en economía con especialización en finanzas públicas de la Universidad de Vanderbilt, una maestría en economía con especialización en econometría de la Universidad de Duke y es graduado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El doctor Mossi cuenta con una amplia trayectoria laboral, cerca de 25 años, de los cuales más de 15 fueron en el Banco Mundial, donde fungió como representante residente en Paraguay. Asimismo, desempeñó los cargos de oficial de operaciones senior en la práctica global de energía en África, el jefe de operaciones en Ghana y oficial de operaciones y economista de país en nuestra Honduras. Antes de ingresar a la banca para el desarrollo, el doctor Mossi trabajó durante 10 años como economista en distintos cargos del sector gubernamental y como consultor para el sector privado. Adicionalmente, ha sido catedrático de economía de la Universidad Católica de Honduras. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida y un saludo muy especial al doctor Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buen día, Germán. El placer es todo mío acompañarles en este programa. Gracias por el apoyo y bueno, empecemos nuestra disertación y nuestra conferencia del día de hoy hablando un poco de Honduras, nuestra actualidad. ¿Cómo está Honduras respecto a Centroamérica? ¿Cómo la ve el Banco Centroamericano de Integración Económica? Bueno, primero que todo, buenos días y realmente pues estamos en un momento que jamás me hubiera imaginado cuando yo decidí pa concursar para este puesto, que Centroamérica va a estar sumida en esta crisis sin precedentes. Realmente que yo pensé que habíamos visto lo peor, ¿verdad? Con el huracán Mitch, pero obviamente esta crisis es diferente, ¿verdad? Las anteriores, porque al menos el huracán se nos fue en las 48 horas y quedamos con las consecuencias por mucho tiempo. Pero este es otro tipo de tragedia del cual creo que nadie estaba equipado. Cuando hablo de cómo mira Centroamérica hoy y lo comparo con los países con que he estado trabajando en el pasado, particularmente en África, en Sudamérica, yo creo que una de las ventajas que tiene Centroamérica en general sobre el resto del mundo es que tenemos realmente un grupo de personas que vivimos acá en Honduras y en Centroamérica, que realmente le apostamos el todo por el todo, ¿verdad? O sea, realmente el sector privado en Honduras, cuando digo sector privado, no solamente me refiero a las grandes empresas, sino que también a los empresarios, ¿verdad? Que apuestan, ¿verdad? Que compran una carga de tomates en el mercado y prometen venderla en el día, ¿verdad? Y pagarle a quien les preste el dinero para comprar esos tomates, ¿verdad? Y tienen que devolver eso con muchas creces. Entonces, el sector privado en Honduras es un sector privado único, dinámico, y realmente es el motor de estas economías. Los gobiernos nuestros, ¿verdad? Son imperfectos, o sea, no son democracias incipientes, pero son democracias, aunque no nos gusten a algunas personas, ¿verdad? Quienes resultan electos de cualquier proceso. Pero creo que el hecho que somos una democracia jóvenes, ya tenemos 200 años, pero 200 años todavía nos falta camino por recorrer al comparar entre países de la región. Pero a mí me ilusiona, pues, ver, ¿verdad?, que este país se reinventa cada 4 años.
Y más bien lo que siento que hace falta es de qué manera lo bueno lo mantenemos, ¿verdad? Porque si una cosa buena que deje un gobierno y que la agarre el siguiente, ya vamos a creando esa imagen de país. Entonces, nuevamente, yo la verdad es que creo que Honduras ha pasado por muy mal momento, por una doble crisis. Y ahora, pues, y la víctima más grande ha sido el empleo, casualmente. Se perdieron muchísimos empleos que no vamos a recuperar. O sea, ese mismo empleo tenemos que innovar y hacer cosas diferentes para realmente sobreponernos a estos retos que la madre naturaleza nos está dando. Así que, pero yo soy de las personas que tengo mucha esperanza. Y don Germán, yo nada más quería señalar algo cuando se arrancaba. Yo soy graduado de la Universidad Autónoma de Honduras y realmente, pues en algún momento se me ocurrió aplicar a una beca. Con esta beca yo salí a estudiar a Estados Unidos, a lugares donde nunca me he imaginado. Entonces yo creo que esas oportunidades que yo tuve las han tenido otros hondureños y realmente es una tierra de oportunidades y podemos hacer cosas que jamás hemos imaginado si ponemos nuestra cabeza a eso, ¿verdad? Entonces creo que Centroamérica, no soy un iluso, o sea, obviamente somos un país rico, pero tenemos muchas personas que no gozan de ese beneficio. Hay mucha gente muy pobres, marginadas, que tenemos que ver de qué manera las integramos a la economía. Las mujeres todavía no están totalmente integradas en la política, no están integradas en ¿cómo se llama?, en los negocios. Y uno de mis retos aquí como presidente del BESI es cómo generamos una economía más inclusiva y que genere más retos, ¿no? Para que la gente pueda vivir plenamente, ¿verdad? Entonces, pero hoy por hoy creo que estamos comenzando desde la pandemia. A mí me ilusionó mucho ver las filas de personas que se estaban vacunando, porque realmente la vacunación va a marcar el fin del inicio de esta pandemia y nos va a poner otra vez en esa agenda de total recuperación económica, ¿verdad? Así que soy optimista, creo mucho en Honduras, creo que en 200 años algo hemos aprendido de cómo hacer las cosas bien. Y nada más para cerrar, comparando pandemia, ¿verdad? Eso lo banco al presidente Carlos Flores en el pasado, cuando se perdieron casi más de 10.000 vidas durante el huracán Mitch. Con ETA y otra, la pérdida de vidas fue bastante reducida. Quiere decir que algo aprendimos, ¿verdad? Como país, pero tenemos que aprender aún más cosas y mitigar estos desastres que cada día nos acechan, cada año van a seguir acechándonos y tenemos que aprender a manejar ese medio ambiente. Definitivamente varios ángulos para analizar el tema económico. Nos ha hablado del tema de la educación, nos ha hablado del tema de la salud, del tema de la inclusión, del tema del cambio climático, entre otros. Son algunos de los temas que se pueden desglosar en todo este tema del desarrollo económico de Honduras, obviamente también visto por el tema de la innovación. Pero empecemos haciendo un recorrido por nuestra historia. Son 200 años bicentenario de Honduras, 200 años de independencia y hablamos de una historia económica que empezó en el campo, en el área rural. Obviamente los desarrollos agrícolas que hoy nos han llevado a ser grandes exportadores de productos como el café, como la tilapia, como camarón. Y también a grandes desarrollos como los que se están dando en la zona central de Honduras. ¿Cómo lo ve el BCIE, el campo y la parte económica agrícola? Sí, yo creo que definitivamente la vocación de Honduras, ¿verdad? Yo viví, cuando era estudiante, vivía en Tennessee y una vez experimenté un frío de menos 6 grados Fahrenheit, ¿verdad? Y eso no se lo deseo a nadie. Realmente nuestra agricultura está bendecida, tenemos un clima espectacular. Ejercicios que se han hecho en Honduras, ¿verdad? Muy exitosos, como proyectos de Compural, que se llama. El enseñar a los agricultores a cómo cosechar alimentos en época donde los otros países no producen. Entonces Honduras es un gran exportador de verduras orientales para la comunidad oriental en Estados Unidos. Producimos berenjenas, producimos una serie de productos, ¿verdad? Tilapia, camarones y todo esto va al resto del mundo. Y son unas pequeñas productoras que están vendiendo. Ahora, la vocación del campo tenemos que modernizarla, definitivamente tenemos que dotarla de riego.
Nuevamente, perdón que hablo mucho del cambio climático, pero creo que es un tema muy importante. Obviamente los inviernos van a ser más húmedos y los veranos más cálidos. Entonces necesitamos generar agua. Por eso es que cuando el gobierno de Honduras nos hizo la propuesta, ¿cómo hacemos más represas de tierra? Y tengo que reconocer esto. La pregunta fue hecha no solamente al BESI, fue hecha a muchos donantes. Muchos donantes decidieron no financiar represas futuras. Le digo yo, ¿saben qué? Yo sí he vivido el Mitch, sé lo que significa no manejar su agua de manera adecuada y le apostamos más de 9 millones de dólares en estudios de represas de tierra para generar agua para nuestro pueblo hondureño, que tenga agua todo el tiempo para riego. Y esto va a hacer que el campo vuelva a generar como en el pasado. Una producción que realmente genere riqueza y no pobreza. Nuevamente, ¿por qué inclusiva? Porque, digamos, la agricultura de estos productos no se hace en monocultivo, se hace en un ambiente más de pequeña parcela y de un valor agregado muy único. Incluye el café. Honduras hoy es uno de los gigantes productores de café, y no porque han estado solos, precisamente porque se les ha acompañado. Creo que hay toda una agenda, ¿verdad?, de apoyo a nuestro agricultor. Primero que todo, ¿verdad?, por el tema de agua y saneamiento, por el tema de accesos, ¿verdad?, caminos, puertos, para que podamos no solamente alimentarnos nosotros, sino que también exportar al resto del mundo. Yo ya he estado en el Caribe y he visto cómo el Caribe importa comida de Europa. Digo, pero eso es una cosa sin sentido. Cuando Honduras puede estar exportando productos lácteos, oía, ¿verdad?, que los productores de leche se quejaban de que compraran leche muy barato. Tenemos mercados de leche en el Caribe que no hemos explotado todavía. Tenemos que abrirnos al Caribe. Tenemos una costa atlántica espectacular. En el pasado, hace 200 años, usted lee, la vocación de Honduras siempre ha sido hacia el mar. Cómo abrimos los puertos otra vez para que vuelvan a comerciar solamente en contenedores, solamente en Puerto Cortés, sino en todos los puertos para que le vendamos a todos nuestros socios, ¿verdad?, de Centroamérica. Y cuando digo Centroamérica, me refiero también a República Dominicana, que es nuestra ancla para entrar al resto del Caribe. Entonces, volviendo al tema que usted nos mencionaba, el campo hondureño es un campo productivo y es bueno apoyarlo con lo que necesita. Yo soy de las personas que francamente, trabajando en el Banco Mundial, se le apostó mucho a los bonos, ¿verdad? Los bonos, el bono, mil nombres para los bonos. Creo que lo que el campo necesita realmente es servicios de calidad, electricidad a buen precio, confiable, agua para riego y para, ¿cómo se llama?, el consumo humano, caminos, ¿verdad?, de todo tiempo y obviamente, pues, educación en general. Así que yo creo que realmente tenemos que apostarle a los alimentos, es la economía del futuro, es lo que nos va a poner en el mapa, y si lo hacemos bien, o sea, vamos a generar ingresos suficientes para las familias que se dedican a este noble arte que es sembrar, ¿verdad?, y sacar productos de la tierra. Definitivamente que sí, doctor Mossi. Hablando entonces, continuamos en nuestra línea de tiempo, los 200 años, y Honduras pasa también y llega el momento de las grandes inversiones, llegan las grandes empresas, las bananeras, se genera el desarrollo económico en la costa norte, por ejemplo. ¿Y cómo se extrapola esa historia a nuestra actualidad? ¿Cómo ven ustedes el tema de la llegada de inversión a Honduras? ¿Cuáles son, digamos, las puntas de desarrollo para los próximos años y cómo lo están viendo? Sí, mire, esa es una pregunta bien común, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para atraer la inversión extranjera a Honduras? Pues yo digo, primero, incentivemos la inversión hondureña en Honduras. Si usted hace un pasado así, ¿verdad?, por las diferentes actividades de la economía hondureña, se da cuenta que aquellos sectores que se abrieron al sector privado han sido muy exitosas. Por ejemplo, aquí se abrió el mercado de telecomunicaciones. Ahora, principalmente todos los hondureños tenemos un celular o dos, ¿verdad? Tenemos que abrirnos al sector de energía para tener energía a buen precio y ¿cómo se llama?, disponible.
Hoy por hoy tenemos inversiones paradas, ¿verdad? O sea, yo todavía no comprendo cómo tengamos una represa, por ejemplo, del río Ulúa, que no la estamos desarrollando, que va a evitar que hayan, no evitar, sino a mitigar inundaciones en el Valle de Sula. Y ese es el sector privado, eso no le cuesta al gobierno nada. Entonces, tenemos que apoyar emprendimientos que le ayuden al país a salir adelante. Y obviamente, si estas inversiones se hacen una realidad, otros van a ver esto y van a venir a invertir. Entonces, yo creo que todavía tenemos una inversión por hacer, donde podemos atraer sector extranjero y regional en particular. Usted se pone a pensar, Tegucigalpa hace 20 años tenía dos hoteles, hasta que se comenzaron a abrir las grandes cadenas de hoteles, ¿verdad? El Continental, el Hyatt y el Holiday Inn, todas estas cadenas, ¿verdad? Estas vinieron cuando hondureños invirtieron en el sector hotelero y se dieron cuenta que era buen negocio, entonces más quisieron hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que seguirle apostando a delegarle al sector privado, a que el sector privado sabe lo que tiene que hacer, si le damos un marco lógico. Pero tenemos que hacer algunas tareas. Yo creo que el sector privado hondureño merece, por ejemplo, energía eléctrica a buen precio. En varias intervenciones yo me he referido a que en Centroamérica estamos listos para una revolución industrial. Pero esa revolución industrial va a tomar lugar si tenemos costos de energía eléctrica baratos. Y no los tenemos. O sea, aquí, por mucho que digamos que la energía es renovable y que somos los líderes de producción de energía, la respuesta, ¿saben qué? No. Aquí en Honduras la energía eléctrica se produce muy cara y todavía y de mala calidad. Entonces, ¿por qué? Tenemos un sector eléctrico que está en problemas, tenemos que ayudarle. Tenemos que reformarlo, eso no va a ser un presidente que lo va a resolver. Hemos tenido cuántos presidentes, ¿verdad? Del 98 que se pasó la ley, la primera ley marco del sector eléctrico, y no hemos resuelto el problema. Y esto, y don Germán, creo que usted lo mencionó, hay otros países de la región que ya resolvieron este problema y Honduras aún no lo ha resuelto. Entonces tenemos que seguir apoyando, como ves, y me siento muy orgulloso de ser parte de la solución, no parte del problema. Cómo vamos a sacar al país adelante. Entonces, vamos a hacer estas inversiones, particularmente en los negocios básicos: agua, energía eléctrica, logística, ¿verdad? Puertos. Esto es lo que nos va a hacer un país más competitivo y más atractivo a la inversión extranjera. Claro que sí, definitivamente estamos viendo los retos con un especialista como el doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien nos acompaña el día de hoy, pero también vamos viendo las potencialidades que tenemos. Miren esta frase tan interesante que nos deja el doctor Mossi. En Centroamérica estamos listos para una revolución industrial. Tenemos todo el potencial. La región sin duda es un emporio, puede ser un emporio, pero necesita temas como la mejora de los precios en la generación de energía eléctrica y también en el tema del agro, el tema de los servicios y la infraestructura. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos están llegando en este momento también con nuestros compañeros en la producción, a quienes les agradecemos pues todo el trabajo que están realizando. Glenda Estrada, doctor Mossi, gracias por sus aportes. Sin duda nos plantea una hoja de ruta para lograr el desarrollo del país. Muchas gracias, Glenda, por el comentario. Mali Rodríguez, mi admiración y respeto, doctor Mossi. Muchísimas gracias también para todos ustedes. Gracias, Mali, por los comentarios. María Sagrado, excelente tema. Muchas gracias, María. Tratamos de hacer lo mejor pues para darles panorama a nuestra Honduras. Javier Caraccioli, excelente y muy buen tema. Muchas gracias. Cocoro HN nos dice, excelente, gracias por los comentarios. Aura Pineda, excelente tema para los emprendedores. Ojo, no se despeguen porque en breves minutos vamos a estar hablando del comercio y los emprendedores, algunos temas que tiene el Banco Centroamericano de Integración Económica para apoyar también a esta área. Continuamos con los Aurora Pineda, excelente tema. Y nosotros continuamos con el análisis, doctor Mossi. Me hablaba del tema de logística, infraestructura. Honduras, digamos, la gran primera infraestructura que tuvo, la gran primera logística se llamó el ferrocarril. Luego vinieron las carreteras
y también nuestro puerto, el principal puerto, Puerto Cortés, como insignia de toda esa área, también los aeropuertos. ¿Cómo estamos y hacia dónde va nuestro país en estas áreas? Mira, a mí me place mucho que tenemos ciertos convenios, ¿verdad? Que realmente han pagado. Por ejemplo, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, Honduras tuvo la fortuna, realmente una fortuna y la visión de apostarle a inversiones en Puerto Cortés para que fuera un puerto bajo la iniciativa Puerto Seguro. ¿Qué significa esto? Significa que toda la carga que pasa por Puerto Cortés es ya desaduanada por Estados Unidos. Entonces, los barcos que son desaduanados en Puerto Cortés entran como carga doméstica o interna en Estados Unidos. ¿Qué ha logrado hacer esto? Que básicamente el tráfico de carga de Centroamérica, a pesar que hay puertos muy modernos en otras zonas de la región, siguen buscando Puerto Cortés por ese atractivo, ¿verdad? Obviamente, entrar más rápido, que les corta una semana o 2 semanas de entrada al mercado más grande, que es el de Estados Unidos, que está al norte. Entonces, esa apuesta que se hizo hace más de 20 años ha pagado en cada centavo. Y tenemos que apostarle a desarrollar nuestro querido puerto para que siga prestando servicios de manera eficiente y segura. Obviamente, igual, cuando uno planea, planifica algo, ¿verdad? Yo estuve en una reunión cuando se planificó la CA5. Y recuerdo, entre las cosas curiosas, recuerdo que alguien dijo, faltan 6 kilómetros, que es el famoso paso de Flores, ¿verdad? Alguien sumó mal. Y como la vida da vuelta, ¿verdad? Le tocó al BCE, bajo mi dirección, pues financiar exitosamente ese segmento de carretera. Y ahora realmente es la mejor carretera de Centroamérica. Y está el corredor seco casi terminado. Nosotros esperamos que para el mes de septiembre, octubre, esté concluido, ya se puede circular. Pero desde el sur de Honduras se puede, igual desde del Pacífico de Centroamérica, se puede acceder al puerto, a Puerto Cortés muy rápidamente, lo cual se cortaron 100 kilómetros, se cortó pasar por todo el congestionamiento de Tegucigalpa, y esto obviamente tiene un beneficio muy grande para nuestra economía. Pero además de eso, ¿verdad? Está Comayagua, ¿verdad? Que es un valle con irrigación. Es un valle con energía eléctrica, con carreteras, con acceso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A los puertos. Nosotros como BESIES le estamos apostando a la región del Amatillo, de que sea el puerto seco de Puerto Cortés, y estamos trabajando ya en una estrategia para desarrollar un centro logístico del Amatillo, donde se maneje toda la carga y se despache lo que ya está el barco esperando, directamente, ¿verdad? Desde el sur de Honduras hacia Puerto Cortés. Pero también estamos trabajando en la iniciativa de ferrocarriles. ¿Por qué ferrocarriles? Centroamérica invierte, y el BESI es parte de eso, invertimos muchísimo en carreteras. Pero esas son destruidas porque las cargas de los vehículos pesados no están bien reguladas. Y obviamente mucha de esta carga no debería estar en carretera, debería estar en un tren. Y debería ir en tren de cargas a los puertos básicos de Centroamérica a estos puertos donde, como Puerto Cortés, ¿verdad? Entonces, Honduras todavía no nos ha pedido la solicitud del puerto formalmente, del ferrocarril formalmente, pero esperemos que muy pronto lo haga. Ya lo hizo Costa Rica, lo ha hecho El Salvador, lo ha hecho Guatemala, y estamos pues muy contentos de que estamos trayendo esa industria, ¿verdad? Que tomó más de 100 años, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Volver a invertirle y apostarle, ¿verdad? Mucho del problema, ¿verdad? De Centroamérica, y lo he constatado de una manera, ¿verdad? Ha sido que las aduanas nuestras son muy contumeliosas, se demoran mucho tiempo, y los ferrocarriles de alguna manera acortan esa distancia, porque obviamente todos los arreglos aduaneros se hacen en el punto de salida, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy realmente interesados en continuar pensando en desarrollar el tren, porque no podemos seguir invirtiendo en carreteras para siempre. Creo que la CA5 ha sido una experiencia positiva de manejo privado de una autopista tan importante. Si usted se recuerda, durante el huracán Eta e Iota, ¿verdad? O los huracanes, hubo una gran falla en el norte, allá por Balín, y la compusieron en menos de 24 horas. Entonces, eso es lo que hace un operador privado, ¿verdad?
tiene que mantener la disponibilidad de los servicios públicos para que funcionen 24/7, ¿verdad? Aún cuando hay un evento de fuerza mayor. De eso se trata, ¿verdad? De cómo aprendemos de otros países, de cómo hacer que este país sea más competitivo, podamos mover carga rápidamente, ¿verdad? Sin... Déjeme darle un último ejemplo que de cosas que realmente viví en África. Se hacen las grandes carreteras, o sea, cinco. Y hay puestos de policía donde ponen conos y tapan una línea. ¿Para qué? O sea, para que se mire mejor en cámara, pongan dos cámaras, pero no atrasen el tráfico. O sea, pero no están atrasándome a Dante yendo hacia el punto B, a ir a comprar chicharrones, a comer agua. Están atrasando los melones que vienen del sur y los camarones que van hacia Puerto Cortés. Entonces tenemos que pensar como país, no con esa mente cerrada, ¿verdad? Que es mejor para mí hacer el trabajo de esa manera. No, tengo que ver cómo me adapto a ese crecimiento económico que el país tanto requiere. Claro que sí. Nos preguntaban con nuestros amigos de producción, Tito Livio nos preguntaba precisamente sobre el tema de los ferrocarriles, qué hace actualmente el BCI para desarrollar proyectos de gran magnitud como el ferrocarril interoceánico. Ha dicho el doctor Dante Mossi, pues que este es una iniciativa que sí se está desarrollando, que ya países como Costa Rica, El Salvador y Guatemala han hecho las solicitudes para poder impulsar la construcción de ferrocarriles, esto sobre todo con la idea de comunicar los puertos y generar canales secos por donde se muevan mercaderías de una manera mucho más rápida, también evitando pues no solamente la destrucción de las carreteras por el paso de estos grandes camiones que llevan pues todo el comercio a través de nuestra región, sino también para también evitar los embotellamientos en las aduanas. Nicole Enríquez nos pregunta, ¿cómo se encuentra Honduras respecto a las expectativas de crecimiento económico para los próximos 10 años? Mira, para mi gusto, estamos creciendo muy lento. O sea, hace 20 años se decía que para que Honduras pueda salir de la pobreza en que estaba en el año 2000, requería de crecer por lo menos al 6%. Si ustedes miran la historia económica de Honduras, hemos crecido pocas veces a esas velocidades. Pero ¿cuándo crecemos a esos valores? Número uno, cuando tenemos tratados de libre comercio con países amigos, ¿verdad? De Estados Unidos en particular. Ese país realmente abrió sus mercados y competimos y fuimos exitosos. Tengo que confesar, nuestro sector privado, como le digo, no es tímido y no teme a competir. Y hemos sido muy exitosos en segmentos de mercado. Competimos con países como China. La industria textil nuestra es realmente un ejemplo, ¿verdad? De cómo se pueden hacer bien las cosas. Pero también tenemos que crecer a otras cosas. Una ventaja que tiene Honduras es que tenemos este mercado que se llama Estados Unidos a solamente 2 horas en avión y a solamente una semana en barco. Entonces, tenemos que generar eso que le llaman nearshoring. ¿Cómo traemos esa industria que está lejos de Estados Unidos, la traemos más cerca, la traemos a Centroamérica y la hacemos más atractiva? Entonces, tenemos que crecer más y para crecer más tenemos que ser inclusivos nuevamente, tenemos que generar ese crecimiento de base, no solamente son las grandes inversiones, sino que son muchas grandes inversiones de pequeños empresarios que apuestan. Desde que yo vine aquí al banco, yo pedí historias de éxito de lo que hacemos bien en el BCE. Y tenemos una línea con ODEF. Y ODEF es una financiera para mujeres, de negocios lideradas por mujeres, donde historias de éxito, ¿verdad? Donde una mujer que tenía una vaca, financió la compra de una vaca, ahora tiene cerca de 40 vacas y mantiene a toda la familia empleada en el Valle de Sol. Entonces, realmente, si nosotros tenemos la oportunidad, yo creo que eso es lo que nuestro sector empresarial nos vive pidiendo, denos recursos a buenos precios, no queremos ayudas, regalitos, queremos financiamiento real y acceso a mercados, eso nosotros nos dejan solos. Entonces, para llegar a ese crecimiento donde debemos estar, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Tenemos que hacerlo apostándole al futuro. Si no invertimos hoy, no vamos a tener futuro mañana. Uno de los temas que a mí realmente me ha dejado un poco preocupado cuando yo competí por ese trabajo es cómo generar oportunidades, porque obviamente la gente, si tiene oportunidades de ver otros países que se desarrollan, pueden tomar lección. Entonces, de aquí del BESIE creamos la Fundación BESIE,
porque queremos apostarle a más becas para que la gente pueda estudiar. Recientemente hablamos con el vicecanciller de Argentina para crear un programa de becas con Argentina para que hondureños puedan ir a estudiar en la Universidad de Argentina. Yo espero para fin de año poder tener ese acuerdo ya disponible. He querido trabajar con Hondo Futuro, todavía no he podido, pero creo que es esencial. Aprobamos las becas Bicentenario, que son cerca de 50 becas por cada país, donde le vamos a permitir a estudiantes de primaria que están en aldeas que vayan a las cabeceras municipales a completar su secundaria. Sin educación de calidad, nada. Tenemos que apostarle a nuestra infancia a que tenga educación de calidad y a que tenga salud, que son la parte esencial. Solamente es la inversión real en infraestructura, también la inversión en nuestras personas, ¿verdad? Entendemos, para mí es una vergüenza que estamos de vecinos del Hospital de Escuela, que es un hospital más viejo que yo, creo yo, o sea, que debe tener más de 50 años. No es posible que el hospital insignia de Honduras sea un hospital en las condiciones que está. Yo he visitado países como Nicaragua y Costa Rica, y sus hospitales realmente tienen mucho que ofrecer. Así que tenemos que apostarle a nuestro sector salud también. No tenemos que olvidarlo. Estas pandemias, esta no es la primera, no va a ser la última, lastimosamente. Así que tenemos que seguirle apostando a nuestro sector salud. Tremenda cantidad de temas, doctor Mossi, nos ha hablado de empoderamiento de la mujer con un proyecto insignia como lo es ODEB, la financiera de mujeres, que básicamente pues apoya precisamente el desarrollo, un tema importantísimo. Honduras es un país donde hay más mujeres que hombres, esto debido también al tema de la migración, y juega muy bien el papel de que la mujer también, digamos, es la que ha tomado como las riendas en en el aprendizaje, en la educación. Son más mujeres las que van a la universidad que los hombres, y precisamente esto desarrolla esos, valga la redundancia, el desarrollo de empresas para la mujer. También nos ha hablado de la Fundación BCIE, que impulsa becas para los hondureños. ¿En qué áreas, doctor Monsi, son esas becas? ¿En cualquiera? En cualquiera, estamos arrancando primero con las becas de educación primaria para secundaria. La idea es darle $1.000 equivalente a niños, y estamos hablando con el Ministerio de Educación para buscar el criterio de cómo a estos niños le vamos a empoderar. Eso es una iniciativa que se aprobó para toda Centroamérica. Incluimos a Belice, República Dominicana y Panamá. Es un par de Centroamérica, pero es obviamente el escenario aplica solamente a los 5 países fundadores. Pero no quisimos excluir a nuestros países hermanos. Pero, y las becas de ¿cómo se llama? Con Argentina son para estudios universitarios, y no hay limitante en qué tipo de carrera puede ser, ¿verdad? Pero la idea es apoyar la educación de calidad y obviamente también apoyar lo que son en Honduras, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que las becas son caras, ¿verdad? Y tenemos que apostarle a nuestro sistema educativo en Honduras. Así que estamos listos pues para trabajar en esos temas. Sí, señor. Claro. Le iba a preguntar cómo hace los hondureños que estén interesados para buscar información sobre estas becas, dónde pueden encontrar, a con quién se tienen que contactar para poder contactarse y lograr pues precisamente estos cupos. Sí, bueno, para las becas Bicentenario todavía falta que el Ministerio de Educación nos diga, tenemos que acordar con el Ministerio, obviamente es un apoyo a la educación pública. Y las becas con Argentina, vamos a firmar el convenio a fin de año, así que me esperen y visiten el sitio web bcie.org y vamos a comunicarlo para ofrecerle esto a nuestros hondureños. Claro, bueno, pero es muy interesante, ya lo saben, el BCIE va a sacar y va a tener becas, es importante pues para todas las personas que quieren desarrollarse. Educación, un pilar fundamental, la economía se fundamenta en la educación. Un país sin educación, un país donde la gente no está preparada, pues va a ser muy difícil que se desarrolle en el campo económico. Doctor Mossi, continuamos con nuestro recorrido por los 200 años de historia de la economía de Honduras. Y luego de la llegada de las grandes inversiones como el ferrocarril, también esto atrae obviamente el comercio y se genera la llegada los diferentes empresarios de otros países que poco a poco fueron creando las calles comerciales en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, La Ceiba, también en el occidente del país. Hoy, ¿cómo está el comercio? ¿No? Usted me habla de una
de un sector privado fuerte, de un sector privado beligerante, de un sector privado que no teme competir. ¿Cuáles son, y me ha hablado también de los retos, pero hacia dónde va el comercio en Honduras? Sí, mire, yo uno de los retos grandes que yo encuentro para Centroamérica es cómo somos de vulnerables al precio del combustible. O sea, y déjeme ponerle en perspectiva. Hace un año el precio del barril de petróleo estaba como a $30 el barril. Yo revisé hace como 3 semanas y estaba cerca del doble de $30, casi $70 por ahí. Entonces, en esencia, cada vez que el precio de la gasolina sube, eso es dinero que el consumidor se lo saca del bolsillo para pagar por más gasolina, porque tiene que usarla para movilizarse. Y esto es dinero que deja de consumir en nuestro comercio. Entonces, obviamente, esto ocasiona que la economía deje de... Y cuando uno dice, bueno, entonces no hay solución porque no hay petróleo en Honduras. No, de hecho, sí hay solución. Y estamos trabajando en ello. El BESI, en medio de la crisis, ¿verdad?, para generar empleo, aprobó un programa de emergencia a la pequeña y mediana empresa. Y todavía hay fondos disponibles. Aprobamos 650 millones de dólares y todavía hay cerca de 150 millones de dólares disponibles para la pequeña y mediana empresa. Y mira por qué es tan importante esto. Y le voy a contar por qué vehículos híbridos tienen mucho que ver con esto. En esa línea de crédito son préstamos a 5 años, con 2 años de gracia, 3 años para repagarlo. Y la idea es rescatar empleo. Que es, por ejemplo, soy un negocio, supongo que yo vendía, ¿cómo se llama?, enchiladas. Y ahora, pues, con la pandemia no puedo vender. Entonces, la idea es que un empresario pueda ir a una institución financiera, pedir un préstamo para comprarse una moto o un carro y hacer entrega de su producción, ¿verdad?, de comida, y la pueda ir a entregarle al cliente en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generar un segundo préstamo? Entonces, pues, la queja es, si estoy endeudado hasta aquí, ¿verdad?, y ahora tengo que pedir un segundo préstamo, entonces el BCE creó un fondo de garantías. Es decir, 75% de los préstamos de la pequeña y mediana empresa que el BCE financia están sujetos a un fondo de garantía de 75% de ese monto. Es decir, supongamos que un microempresario dice, necesito 100 mil lempiras. Entonces, dos 100 mil lempiras, 75 mil lempiras van a estar garantizados por un fondo que el BCE, en colaboración con la Unión Europea, tienen a su disposición, sin costo para el banco o institución financiera. El otro 25%, o sea, los otros 25 mil lempiras, ahí tengo la garantía para ese préstamo. Entonces, yo puedo tener 100 mil lempiras de préstamo con 25 mil lempiras de garantías. Entonces, me permite a mí contratar algo nuevo, algo innovador que haga que mi negocio sea exitoso. Como todavía hay dinero y veo que no hay más solicitudes, bueno, quiero agregar algo. En el fondo de garantías, ONU Mujeres nos agregó $1 millón al fondo de garantías porque dijo que era demasiado efectivo el programa para la pequeña y mediana empresa. O sea, ya el fondo tiene $26 millones disponible, ¿verdad?, para garantizar préstamos a la pequeña y mediana empresa, a la cual cualquiera puede acceder. En el caso de Honduras, tenemos dos bancos, no sé si puedo decir los nombres, pero son los dos bancos más grandes. Claro que sí, Y claro que sí. ese Banco Atlántida y Ficosa, y también Fundación Covelo, están dentro del programa y con acceso al fondo de garantías. Y entonces, una idea que se nos ocurrió es: ¿será que vamos directamente a los vendedores de vehículos? Porque, digamos, un pequeño empresario que a veces no tenemos en cuenta son los taxistas. Un taxista, ¿verdad?, tiene su carro, ¿verdad?, que lo usa todo el día. ¿Y por qué no darle un préstamo a un taxista para que cambie su carro por un carro que sea híbrido, que consuma la mitad del combustible? Y además de eso, no contamina el medio ambiente tanto como el que tiene combustible. Entonces, estamos ya en conversaciones con varias empresas distribuidoras de vehículos de cómo introducir el primer carro híbrido para que los pequeños empresarios como los taxistas puedan comprar y acceder a una unidad híbrida y puedan comenzar a gozar de ese beneficio de la tecnología que hoy está disponible. Entonces, tenemos que apostarle a innovar estos pequeños negocios y los grandes también. O sea, si uno se pone a pensar, ¿verdad? Y le doy el ejemplo, el Heraldo, depende, y la prensa, debe el Heraldo aquí, soy Pero siendo parejo,
distribuyen sus periódicos en motocicletas. Muchas de ellas ya son eléctricas. O sea, ya comenzó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El movimiento hacia lo eléctrico, hacia lo híbrido, como una manera de dejar de depender, ¿verdad? Del petróleo para la continuidad de nuestros negocios. En la medida que continuemos con esta agenda de descarbonizar la economía, créame que vamos a hacer una economía más pujante, más sostenible hacia adelante. Así que la apuesta es cómo le damos desde el BCE la herramienta financiera para que los empresarios le apuesten al futuro e innoven esos negocios. Bueno, muy bien. Así que todos los interesados pueden tener también el tema y abocarse a estos bancos para poder preguntar por estos fondos que está colocando el BCE para poder hacer innovación, emprendimiento, una herramienta importantísima. Sabemos que obviamente la pandemia pues ha golpeado muy fuertemente la economía del país, pero pues están estos recursos que nos pueden ayudar a salir adelante. Doctor Monsi, hablemos del tema del empleo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo visualizan precisamente esa generación de empleo? Aprovecho un poco la pregunta de Kevin Peña, que nos dice, ¿cómo visualiza Honduras en materia de crecimiento empresarial y de empleo en el próximo año? Precisamente lo vemos en pantalla. No, muy bien, yo la verdad creo que dependemos en Honduras todavía mucho de los ciclos políticos y obviamente tenemos una elección en noviembre y probablemente siempre hay si uno mira el crecimiento de Honduras, cada vez hay una elección, estamos esperando a ver quién gana ahora en la próxima elección. Entonces, lastimosamente eso va a ser un poco de freno, ¿verdad? Inversiones. Pero por otro lado, yo creo que los gobiernos tienen una responsabilidad en, como dicen, en enseñar con el ejemplo. Mucho en medio de una pandemia, en medio de una crisis global, bueno, hay que tener una inversión pública generadora de empleo. Entonces, es muy necesario, por ejemplo, estamos haciendo estudios de factibilidad de represas de tierra. Yo espero anunciar en los próximos días, ya que tenemos los estudios de las represas de tierra de Mololica, por ejemplo. Recuerda la ciudad mártir de Choluteca, ¿verdad? Que se la llevó el huracán Michigan, el río Choluteca, con la crecida. Pero igual otras represas a nivel nacional y son generadoras de empleo público que tienden a generar un derrame económico muy grande. Y obviamente con el efecto adicional que van a mitigar inundaciones o sequías del futuro. Y eso también tiene un derrame económico adicional. Yo creo que tenemos que apostarle definitivamente en los próximos años a dejar que el sector privado trabaje mejor. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, miremos primero cómo estamos con el tema de impuestos. Yo leí una declaración de alguien que dice, el próximo gobierno tiene que venir con más impuestos. Yo les digo, miren, ¿saben qué? No, necesariamente. O sea, pensemos de qué manera inventamos el Estado para que el Estado atienda las prioridades de una manera más efectiva, sin aumentar impuestos, más bien recolectando impuestos de una manera más eficiente. Hay muchas personas que no pagan impuestos no porque no quieren, sino porque no pueden. O sea, déjenme usarme de ejemplo. Mis papás tenían una propiedad rural. Pagar el impuesto municipal todavía no podemos, porque no sé qué papel hace falta. Y les digo, venimos a pagar un impuesto y no se puede. Entonces, tenemos que facilitar al contribuyente ¿cómo se llama? El ejercicio de pagar impuestos. Todavía es complicado, ¿por qué no pagar, ¿cómo se llama? Los impuestos por teléfono, por ejemplo. Debería ser algo trivial, se puede hacer en algunas medidas, pero tenemos que hacerlo mejor, ¿verdad? De una manera más amplia. Pagar, por ejemplo, digamos, ya se hace, por ejemplo, yo saqué el pasaporte de mi señora madre hace poco. Y uno va al banco, compra ya no hay que ir a un ministerio y agacharse, pagar en efectivo y Dios sabe qué, ¿verdad? Si, como qué fin tenía el dinero. Entonces, primero que todo, ordenar nuestra casa fiscal, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que los impuestos en Honduras sean competitivos. No podemos poner impuestos hasta el cielo. Tenemos que asegurar que lo que el gobierno recauda sea lo correcto, que todos paguemos impuestos de la misma manera, de manera pareja. Y el uso de esos recursos, hacerlo de una manera igual, más equivalente, más justa, ¿verdad? Generando oportunidades para todos. Yo sé que esto suena como poesía, pero no es poesía. Es posible hacerlo si se enfocan los esfuerzos, ¿verdad? De cómo mejorar la autoridad tributaria, que no sea represiva, sino más bien
facilitadora de ese pago de impuestos. Segundo tema que yo sé que está saliendo mucho, ¿verdad? Es el tema, ¿verdad? De la ENE, ¿verdad? O sea, yo conversaba en la mañana, las malas políticas públicas, y no de un gobierno, sino que de una colección de gobiernos liberales y nacionales, desde que yo tengo memoria, el 98, tienen ahora la ENE con déficit anuales, ¿verdad?, de 400 millones de dólares por año. Imagínense lo que podemos hacer con 400 millones de dólares. Eso lo estamos botando en energía eléctrica que se pierde porque se la roban una parte, porque no la cobramos o porque tenemos un sistema totalmente obsoleto. Entonces, yo creería, ¿verdad?, que de lo que podemos hacer este año, podemos pensar de qué mejor manera arreglar ese problema del ENE, que no sigue ese desangramiento de esta empresa pública, porque realmente el ENE es de todos, o sea, igual todos vamos a tener que pagar la cuenta si el ENE falla. El BCE está apostando muy de frente al tema de cómo salvar a la ENE. Estamos hablando con el gobierno, le ayudamos al gobierno y a veces le recordamos algunas obligaciones que tiene que hacer, ¿verdad?, para que el BCE pueda ayudarle. O sea, hay que dejarse ayudar, ¿verdad? Eso es esencial para salir. Usted me pregunta cuáles son los retos hacia adelante. Como me decía, resolver el tema de la energía eléctrica es un tema esencial para este país, para que seamos competitivos. Tenemos que también pensar en el sistema tributario, cómo lo hacemos más razonable, más accesible. Yo recuerdo que yo viajé a La Mosquitia, y en La Mosquitia parece que no son dudas, porque solo hay un banco. Allá si alguien se muere, ¿verdad?, para reportarlo, pasa porque alguien quiere, no hay presencia del gobierno. Entonces todavía el gobierno tiene que llegar a muchos lugares donde todavía no llega. Entonces para eso necesita ingresos. Entonces yo estoy consciente que el Estado no puede crecer sin límites, pero necesitamos alguna presencia de Estado en algunas partes de nuestro país que todavía no hemos llegado. Pero también necesitamos usar los recursos públicos de manera más inteligente, apostarle a las asociaciones público-privadas, ¿verdad?, como lo está haciendo el resto de la región, y hacerlo bien, porque se puede hacer bien y se puede hacer mal. Entonces, para volver a la pregunta, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer de retos hacia adelante? ¿Cómo atraer más inversión? Seamos más consistente, ¿verdad?, en nuestra creatividad económica. No demos sorpresas, ¿verdad?, innecesarias al sistema, ¿verdad?, como subida de impuestos. Eso apaga, ¿verdad?, las intenciones de inversión de muchos inversionistas. Ajustémonos a lo que tenemos e innovemos, porque yo creo que innovación, todo el mundo cree que es high tech. No, innovar es, por ejemplo, cuando en Honduras se produce tilapia y exportamos tilapia fresca a Estados Unidos. Eso es innovación, que no se congela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque usamos mecanismos del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos para venderle pescado fresco a un buen precio a ciertos consumidores élite en Estados Unidos. Igual podemos hacer eso con el Caribe. Entonces tenemos que explorar, tenemos que volver a esa Honduras de hace 200 años, donde no teníamos miedo y nos íbamos al mar y íbamos a vender a quienes nos ponían enfrente. Así que, de alguna manera, la apuesta, ¿verdad?, en reabrir puertos del Caribe para el comercio con nuestros hermanos centroamericanos y caribeños, me parece que es una apuesta que tenemos que seguir. En el Golfo Fonseca igual, tenemos que abrir ese Golfo Fonseca, y estamos apostando también a la iniciativa de Golfo Fonseca de cómo generar más credibilidad y asegurar, pues, que todas las políticas públicas resulten en que las personas se sientan confiadas, digan: yo quiero a mi país, yo voy a invertir, voy a poner un negocio y voy a generar empleo. Porque el empleo, el único que lo genera es el sector privado. Entonces, tenemos que apostar al sector privado para que generen esos puestos de calidad, y que no solamente generen trabajos de salario mínimo, sino que también empleos que empleen a ingenieros, a doctores, a investigadores. Nosotros estamos apostando en Centroamérica para abrir un centro de maquila de vacunas. Y se va a competir en toda Centroamérica. Yo no sé quién va a ganar, pero obviamente el país que tenga más profesionales en ese ramo probablemente va a ser el más exitoso. Así que vamos a ver, habrá que competir.
Centro de maquila de vacunas para Centroamérica y los países van a competir porque esa industria llegue a nuestra región y podamos también aquí en Centroamérica producir vacunas. No estar esperando que las importe, que vengan desde Rusia, desde Estados Unidos, sino acá podemos tener un centro para esto. Así es, y estamos apostándole con fondos de nuestro país socio Corea, de hacer esa competencia. Yo esperaría que para el mes de octubre lancemos las bases de licitación de este concurso y que gane el mejor. Pero de todas maneras, yo diría que sería el primero. O sea, siempre trato de, tengo que manejarme dentro de todos los países miembros del BESIA, ¿verdad? Todos quieren uno. Pero va a ser el primero de muchos más. Pero tenemos, si somos buenos en maquila textil, ¿por qué no vamos a ser buenos en maquila ya de vacunas? ¿Por qué no? Y ya producimos medicinas en la región. Ahora llegó la hora que produzcamos también vacunas. Doctor Mossi, ya para cerrar, el tema de las remesas, ¿cómo lo ven a futuro, a la situación en Estados Unidos también, nuestros migrantes, que son un pilar fundamental no solo para Honduras, sino para toda la región? ¿Cuál es el futuro en los próximos 2, 3 años con el tema de remesas? Mire, el tema de remesas realmente, yo siempre hago la reflexión que las remesas son realmente una componente muy importante del ingreso del hogar hondureño, pero es un ingreso que cuesta mucho. La migración ilegal, lastimosamente, genera muertes, genera desplazamientos no voluntarios de personas que se van por falta de oportunidades. O sea, yo agradezco mucho el esfuerzo que hacen toda la diáspora hondureña en el extranjero y que envía dinero a Honduras. Pero lo que se mira históricamente es que las remesas eventualmente se vienen para abajo. O sea, ¿por qué? Porque hay un cambio generacional. O sea, una vez que ya el hijo que se ha ido a trabajar a Estados Unidos y se lleva a su papá y su mamá y su hermano, su novia, qué sé yo, y se la lleva a Estados Unidos, deja de enviar dinero a casa. Entonces, naturalmente hay un ciclo de remesas. Tenemos que aprender a vivir sin remesas y sin dejar de exportar el recurso más valioso de Honduras, que son los hondureños. Entonces, tenemos que apostarle a generar oportunidades para los hondureños a que se queden en casa, y no solamente que busquen empleo, sino que generen empleo. Y nuevamente yo recurro, ¿verdad?, a este dinamismo que tiene el sector privado hondureño en generar empleo. Yo le quiero comentar, yo trabajé en África por muchos años y recuerdo que en algún momento conversé con uno de mis jefes de Banco Mundial y le digo yo, ¿cómo es posible que aquí, no voy a decir el nombre del país, pero cómo es que en este país no haya generación privada de energía eléctrica? Esto fue hace como 15 años. Y me dice él, Dante, solo en países como Honduras, que hay locos que le invierten a ese tema, apuestan, como dicen, hasta la camisa, ¿verdad?, en esto y lo hacen. Entonces, nuevamente, quiero volver al tema. La inversión privada en Honduras está viva, tenemos que estimularla, tenemos que darle reglas claras de juego, y eso incluye impuestos, incluye sistema judicial, incluye el precio de energía eléctrica, buenas carreteras. Yo la verdad es que cuando voy, por ejemplo, a La Esperanza, fue hace poco. La carretera estaba muy mala y cuando llegamos a la CA5, aleluya, la carretera está en perfectas condiciones. O sea, da gusto pagar por un servicio que le dan a uno, ¿verdad? Una carretera de calidad. Entonces, el sector privado nuestro no tiene miedo a pagar esas tasas siempre y cuando se le dé un servicio, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que apostar esa alianza con el gobierno para resolver muchos de los temas y generación de empleo. No hay día, don Germán, que yo no reciba solicitudes de empleo aquí en el BESIE. Les digo, el BESIE lastimosamente no puede contratar a todo el mundo. Somos un banco pequeño. Tenemos como 350 personas trabajando en este banco, que es poco para el tamaño del banco, a toda Centroamérica, ¿verdad? Y ahora también en Asia y en Europa. Pero sí, el BESIE es un socio que va a ayudar al sector privado a salir de los problemas que nos lance la madre naturaleza. Y yo quiero que sepan, pues, que esa institución que está aquí basada en Tegucigalpa, Honduras, es una institución de primer nivel. Estamos calificados como doble A. Somos la mejor institución latinoamericana en términos de calificación de riesgo. Así que está aquí, en Honduras. O sea, increíblemente, como me decía alguien, está en Honduras la sede del BESIE.
y debe ser un motivo de orgullo. Y yo realmente me siento muy contento, ¿verdad? Como dicen, de estar en este momento, en este lugar, para atender estos retos tan grandes que nos ha lanzado, ¿verdad? Bueno, estamos llegando ya al final, solo vamos a leer algunas preguntas más que se nos quedan de nuestras audiencias de Diario La Prensa y Diario El Heraldo. Luis Alfredo Rodríguez dice: Doctor Mossi, es un gusto saludarlo. ¿Qué opina de la decisión del gobierno de estar aprobando más deuda para cubrir pasivos contingentes de la ANE, los que deberían estar cubiertos con los ingresos por la venta de energía? Bueno, la verdad, lastimosamente, en esta pandemia, los ingresos tributarios de los países se cayó, se desplomó. Entonces, mucho del ingreso tributario no solamente de Honduras, de todos los países del mundo, ¿verdad? Ha tenido que ser sustituida por deuda. Entonces, hoy por hoy, vamos a tener que vivir una nueva realidad donde el nivel de endeudamiento de los países va a ser más alto. Pero obviamente, eso no es sostenible. Esto es por un rato, por mientras la economía se reactiva. En el caso de la ENE, el problema más grave que tiene la ENE es que no cobra energía eléctrica. Yo soy de las personas que creo, y de esto lo digo con la experiencia que vivida en África, es que una de las formas de recuperar la caja de la ENE es que le apostemos al prepago. Y sin ir muy lejos, aquí en Utila, por ejemplo, la energía se paga con medidores de prepago. Si yo no cargo el medidor, me quedo sin energía eléctrica. Y créame, es la mejor manera de asegurarnos de apagar la luz en la noche, ¿verdad? Y no dejar la luz encendida y después me andan persiguiendo por cobrarme la cuenta. Entonces, yo vivía en una ciudad en África donde tenía un medidor de prepago y un día se me olvidó. Y ni modo a sudar todo el fin de semana porque hacía un calor endemoniado y no había manera de encender aquel aire acondicionado ni un ventilador porque no había manera de cargar el contador. Es la mejor manera que aprendí a cómo funciona el prepago. Yo creo que todos tenemos que aprender a ser más responsables y pagarle la energía eléctrica a la ENE para que la empresa pueda salir adelante. Doctor, en relación a los emprendedores, ¿qué otras opciones ofrece el banco? Ya hemos hablado de becas, de Hondo Futuro, de fondos frescos para reactivar los negocios, pero ¿qué otros apoyos da el banco a los emprendedores? Bueno, déjeme decirles dos cosas. Una es, tenemos fondos, además de los fondos que mencioné de emergencia, tenemos otras líneas verdes, ¿verdad? Con el Fondo Verde del Clima, tenemos un programa que le apuesta a los negocios verdes, otro que le apuesta a los negocios limpios, ¿verdad? Otro que le apuesta a negocios donde las mujeres lideran. Entonces, creo que hay varias ventanillas. Yo les invitaría a que conozcan el banco, visiten www.bcie.org y conozcan más del banco. También nos encanta ser un banco de conocimiento, así que tenemos webinars como este, ¿verdad? Donde pueden escuchar experiencias de Argentina, de España, de México, de otros países de la región centroamericana, de Corea, y encantado de facilitar estos eventos para realmente soñar, ¿verdad? Sobre qué podemos hacer hacia adelante. Y yo, pues, en lo que vamos a ayudar a la orden, tenemos la fundación, que yo espero que el otro año ya esté con más músculo financiero. Y nuevamente, cuando tengamos las noticias, las vamos a compartir con su audiencia. Y realmente creo que somos un país afortunado y tenemos que sacarle más el jugo, ¿verdad? A esta economía. Perfecto. Él es Dante Mossi, el doctor Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, a quien le doy, pues, de verdad, las gracias en nombre de las audiencias y de Diario La Prensa y Diario El Heraldo por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Tengan todos un feliz día y celebremos con responsabilidad este 200 aniversario. Definitivamente que sí, doctor. Muchas gracias y a todos ustedes, amables amigos, no se olviden y lo vamos a colocar en pantalla la conferencia y desde ya la invitación para el día de mañana, conferencia magistral, y vamos a hablar sobre el tema del arte en Honduras. Vamos a tener de invitados a Alan Núñez, él es escritor, conferencista y crítico de arte, y también a Carlos Lanza, quien también pues es crítico de arte. No se olvide, miércoles 4 de agosto, 11 de la mañana, aquí en nuestras conferencias con motivo del Bicentenario a través de Diario El Heraldo y Diario La Prensa. A todos ustedes, doctor Mossi, muchísimas gracias nuevamente. Nuestras audiencias,
Muy amables a todos ustedes. Sigan informándose a través de nuestras multiplataformas informativas de Diario La Prensa y Diario El Heraldo. Hasta pronto. Hasta luego.